Sí, gracias a Dios, mañana arranca, estamos muy ansiosos, nos hemos preparado muy bien, así que esperemos el día de mañana comenzar de la mejor manera. ¿Cómo esperan a Lobos Wap en México? Va a ser un juego muy difícil, por algo ellos quedaron en primer lugar el torneo pasado, no es fácil durante todo el torneo regular quedar en esa posición, nosotros también lo buscamos mucho, por una diferencia de gol no se dio, pero creo que debemos respetarlo, pero ciertamente hacer también nuestro trabajo, que ellos se preocupen por nosotros. Igual ese respeto. Sí, de todas maneras creo que tenemos que tomarlo de la misma manera que lo hicimos el torneo pasado. Creo que tenemos que ser humildes, tenemos que hacer nuestro trabajo, no decir cosas o no decir que por ser el campeón nos tienen que respetar o lo que sea, somos un equipo más como cualquier otro, somos 11 contra 11 dentro del campo, entonces yo creo que eso no tiene que incidir en el juego. Vamos a respetar lo que hicimos, la idea que tuvimos todo el torneo pasado, es la idea que el profe nos inculca a nosotros, entonces de parte nuestra estar muy concentrados, hacer lo que él nos pide, y tratar de mejorar lo que hicimos el torneo pasado. Bueno, pues te respaldamos. Seguro, durante el torneo pasado las bajas que hubo, los compañeros que estaban fuera los suplantaron muy, muy pero muy bien, entonces nosotros tenemos confianza plena en quien entre, todos estamos preparados, somos un plantel largo ahora que se sumaron nuestros nuevos compañeros, entonces del primero al número 27 estamos igualados en condiciones, así que hay que confiar mucho en todos nosotros y brindarnos toda la confianza del mundo. Que sigan confiando, que sigan apoyándonos como lo hicieron durante todo el torneo pasado, que nosotros seguimos trabajando igual, vamos a estar muy concentrados, no nos creemos más de lo que somos, no por ser campeón vamos a relajarnos o cualquier otro tema, así que estamos igual o más metidos que el torneo pasado para hacer otro gran torneo y que cuando finalice estemos todos contentos. That's it.